Hola Carta, buenas noches, esperemos que estés bien. Este tutorial es para agregar unas marcas de agua a los videos en vivo de Facebook. Esta opción va a desaparecer, me parece que a partir del 19 de noviembre de este año. Pero no sé si ya no vamos a poder subir cosas o si ya se va a desactivar por completo lo del... Bueno, estas marcas de agua, porque en realidad no es una marca de agua, es un marco. O sea, un marco para toda la pantalla. Primero vamos a diferenciar el archivo PNG, que es transparente, y un archivo normal con fondo blanco. La diferencia más notoria es que aquí en mi computadora, transparente, pues sí, no se ve el fondo de aquí, y este sí se resalta mucho el blanco. Además, cuando abro esta foto, se ve el fondo blanco. Abro la otra y en este caso pues se ve todo gris porque está transparente. Creo que sí es muy notoria la diferencia. Ahora sí que lo primero pues es conseguir una imagen con el fondo transparente y estos se llaman archivos PNG. Ahí para que consultes con quien te hizo tu logo, que te lo manden archivo PNG para que se vea chido, ¿va? Entonces nos metemos aquí a Google y vamos a escribir así: Facebook espacio frame. Vale, nos va a mandar luego esto de Frame Studio, developers. Lo abrimos. A lo mejor a ti te va a pedir registrar o que aceptes los términos o algo. Yo ya me había registrado. Vale, yo ya estaba registrado en esta página. Vamos a irnos a esta opción que dice crear marco. Bueno, aquí ya me está abriendo mi Facebook, el de Carlos. Igual lo puedes administrar con alguna de tus otras páginas. Lo importante son las etiquetas que ahorita te voy a enseñar. Nos vamos a esta pestañita de abrir Frame Studio. Y es muy importante, tiene que ser cámara de Facebook. Me parece que no está la leyenda, pero sí, como te comento, a partir de una fecha en noviembre ya no se van a poder subir estos diseños. Les vamos a dar aquí a subir diseño. Yo aquí tengo en mi carpeta de tutorial las dos. Es lo que te comentaba. Vamos a subir la que tiene el fondo blanco. Aquí lo puedes manipular su tamaño. Yo generalmente lo pongo en una esquina. Y es lo que te decía, pasas la flechita en estas partes, en estos recuadros, y se ve un aproximado de cómo estaría tu logo en el teléfono, ya sea parado o poniéndolo de lado. Aquí, como podemos ver, como puse una imagen con fondo blanco, pues no se ve como uno quisiera. ¿Vale? Puedes subir varias cosas al mismo tiempo. Aquí tengo el otro archivo transparente. Yo creo que sí se va a notar la diferencia. Este lo vamos a poner acá en la esquina. El chiste es que tú lo estés moviendo a tu gusto. Ahora sí que si lo subes y no te gusta, lo puedes volver a subir otro, no hay problema. Una vez que ya tengas el logo como lo quieres, vamos a darle aquí en siguiente. Aquí le podemos poner una descripción. Vamos a poner tutorial. Pero aquí lo importante son las palabras clave. Ahora sí que todo lo que pongas aquí es lo que vas a buscar tú para que aparezca tu marca de agua. Le vamos a dar siguiente. Generalmente cuando lo haces en página te da la opción de publicar en tu página para que ahora sí que cualquier usuario lo pueda usar. Aquí como lo puse del perfil de Carlos, pues ya no me pone la opción de que lo publique, pero eso nada más es con las páginas. Lo importante es pues sí, que lo vayas probando antes de que cancelen esta opción, a ver qué te parece. Si tienes dudas, pues te recomiendo que vayas pausando el video. Igual cualquier cosilla, pues tienes mi WhatsApp, mándame mensaje. Y bueno, ya ves que un poquito tarde, pero seguro, amigo. Cuídate, hasta luego.